tal? Muy, pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de nuestro Tiempo de Noticias, repasando todo lo que ha ocurrido en la semana. El día jueves, concretamente, una conferencia de prensa, perdón, miércoles por la noche, una conferencia de prensa del Club Ferrocarril Oeste, donde fueron tratados varios temas, donde fue presentada la nueva subcomisión de fútbol, donde se habló de las obras que se han presentado también y que se han concluido, donde se habló del trabajo con las diferentes disciplinas deportivas, bueno, varios aspectos y también algunos temas preocupantes, como es que la ex subcomisión de fútbol de Primera División no ha devuelto ni los fútbol, ni los conos, ni las pelotas, camisetas, no ha presentado balances, en consecuencia se han tenido que comprar nuevos elementos, ¿no?, para la institución, realmente algo lamentable, pero bueno. Vayamos con la primera parte que tiene que ver concretamente con lo que es la presentación de las nuevas obras, el anuncio de las obras finalizadas y también de las disciplinas que estarán trabajando este año las diferentes disciplinas deportivas. Ayer se finalizó la obra del cielo raso de los baños que nos quedaba pendiente, la terminaron ayer, falta la parte eléctrica para terminar los baños de básquet. Que es con lo que se arrancó a principio del año pasado y se hicieron los baños nuevos al Salón Sarmiento. Y largamos una campaña de donación de metro de techo para poder cambiar el techo de la esquina, que es una entrada que teníamos segura de alquiler y tuvimos que cortarla por el tema de que se llovía todas las instalaciones. Por suerte recibimos mucha colaboración de la gente, ya llevamos casi la mitad del techo, de los metros de techo donados y seguimos trabajando para conseguir el resto. Quería también comentarles con respecto a las disciplinas, creo que hasta el momento la única que no arrancó es básquet, porque estaban organizándose para retomar las actividades. En cuanto a las otras, patín ya comenzó con el tema de los entrenamientos y la pretemporada. Se espera más o menos la misma cantidad de chicos que el año pasado, que superó el cupo de 60 alumnas y alumnos. Y con el tema de vóley también se sumaron alrededor de 15 chicas más de las que había el año pasado, de las que salieron campeonas con la categoría adulta de vóley, así que tuvieron que reorganizarse en los horarios y armar equipos diferentes para poder participar todas en el horario que tienen disponible el salón. Y bueno, y por último, tengo que agradecerle también a las chicas de hockey que nos apoyan siempre que hay algún evento, están siempre colaborando. Este año se tienen que federar para utilizar la cancha de fútbol de césped sintético de esportivo, la cancha municipal. Ya tienen los horarios para empezar con los entrenamientos, ya están incluso entrenando en la cancha de césped sintético. Para esto requieren la federación de las chicas, así que están juntando fondos para poder pagar el seguro que tiene que tener cada niña para poder participar. Y a su vez, cuando organizamos el evento de los carnavales, se organizaron para hacer una murga y participaron de los carnavales representando a Ferro y también participaron en Winca, los carnavales de Winca representando al club con la murga que ellas mismas formaron y cubrieron los gastos del viaje con fondos que juntaron vendiendo pizzas y haciendo mucho esfuerzo de parte de los papás para que las nenas pudieran participar de eso que les había gustado y estaban muy comprometidas a representar a Ferro en eso. Continuamos con más información y estuvimos dialogando con Alejandro Ávila, que es el secretario de Obras Públicas y secretario municipal de nuestra localidad. Habló sobre las obras proyectadas para el 2018 y esto nos decía. El 2018 pretendemos que sea un año de mucho movimiento, ojalá que podamos hacerlo. Nosotros tenemos
En marcha varios proyectos. Uno tiene que ver con el ambiente, con la planta de reciclado, con toda una refacción de la cinta y de la colocación de otra tolva, de lo que es toda la separación de los residuos. También está la provisión de un camión, la provisión del cambio de luces a LED de todo el predio del polideportivo, también algunos contenedores que tengan que ver con áreas limpias para la ciudad. Y bueno, eso está en marcha, está en proceso, también vamos a requerir convenio para eso. Está en marcha el proceso también de todo lo que es el complejo de la terminal de ómnibus con el Boulevard Indios Pampa y la colectora. En eso tenemos un poco trabado a nivel de lo que sería la bajada de la Ruta 35, que también está en vía de solucionarse, y eso haría que, bueno, pudiéramos avanzar en cuanto a la generación de los recursos para eso. Y bueno, y nuestro proyecto importante, que es Caldenia, en el cual también está muy avanzado y, bueno, y esperanzado en que podamos darle, aportar para arrimar soluciones a muchos vecinos que están, digamos, preocupados por tener una vivienda. Y esto a nosotros es un proyecto que nos gusta mucho, que tenemos mucha confianza que se puede hacer. Así, bueno, hay varias cosas. También tenemos planteado el centro de día a través de la ex CONADIS, la Dirección de Discapacidad. Así que, bueno, esperamos tener un 2018 con mucho movimiento, poder lograr terminar todo lo que es... digamos, los trámites a nivel del Gobierno Nacional y, bueno, poder tener resultados este año. Bien, continuamos con más información y el padre Gerardo Cabezas, quien será el próximo sacerdote luego de la Pascua. Hasta entonces estará el padre Juan Carlos Chipola en la parroquia de nuestra localidad. Brindó una misa aquí en nuestra localidad el pasado día domingo, en realidad lo hizo por la mañana y por la tarde. Aquí tenemos parte de lo que fue su homilía. He encontrado varios conocidos, para los que no me conocen, soy el padre Gerardo, y como ya se habrán enterado, porque en este tiempo la justicia corre rápido, tan rápido, dentro de poco, después del Papa, voy a ver como sacerdote de la realidad. Vamos a hacer un intercambio. Juan Carlos va a ir a la casa, yo voy a realizar la realidad. Que también se atiende de esta parroquia. Ya conocimos a la seminaria, estudiando su aparecer de Villegas, de General Villegas, y que a veces tenía que entrar a la parroquia de Villegas. Algunos campamentos que me vienen con los poderes de los fútbols, y me queda también el recuerdo de este gran sacerdote. Entonces, en la realidad, el Espíritu nos va conduciendo, como dice, particularmente la vida.
Un saludo, continuamos con más información. Librería y papelera Veo Veo, todo para el comienzo de clases. Mochilas, bolsos, Motoroil, Moa, Nike, Jenson, Cartoon Network, Cuadernos Rivadavia, Éxito, 47 Street y Triunfante. Amplio stock en bolígrafos, lápices, gomas, etc. Reconocidas marcas como Maple, Faber-Castell, Piccini, Bic, Silva Pen, Papermate, Pelican, entre otras. Repuestos de hojas, Éxito, Rivadavia, Triunfante, Potosí, La Prida y 1020. Todo para artísticas, desde acrílico, servilletas para descompage, arte francés, porcelana fría, pinturas para tela. Todo en papeles fantasías para armar cotillón y librería comercial. Librería y papelera Veo Veo. Beautiful, and every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Marmolería y broncería Julio Curto, una empresa con más de 30 años de trayectoria, radicada en Realicó, ofreciendo logística en mármoles nacionales e importados, mesadas, amoblamientos de cocina, vanitori. Todo en grifería y columnas de ducha con hidromasajes, nicheras, bronces, placas recordatorias,
piedra rústica para revestimientos, marmolería Julio Curto, enfocada en la satisfacción de nuestros clientes con los mejores precios de la zona. En cruce de rutas 35 y 188, Expreso Malargüe, desde Rialicó para todo el centro del país. Paquetería, cargas generales, almacenamientos. Viajamos diariamente a Santa Rosa, Huinca, Renacó, Villa Huidobro, Unión, General Pico. Además, conexiones a todo el país. Expreso Malargüe. Teléfono 02331-462515. La belleza de un parque, jardín o interior se traduce en las obras de Mi Delirio Artesanías, tienda de suministros y material de arte y artesanías, juegos de jardín en hierro, macetas, estatuas, fuentes de agua, jarrones, venta por mayor y menor. Mi Delirio Artesanías, Paraguay 1416, casi esquina 2 de marzo, Realicó. De vuelta al cole, en Vía Cero te esperamos con todo lo que necesitas. Útiles escolares, guardapolvos, 1000 mochilas, cartucheras, calzados, gran variedad, calidad, precio. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 cuotas sin recargo. También con tarjeta social alimentaria. Vía Cero, pasá por nuestro local, recorre góndolas, mira vidrieras y disfruta de nuestros precios únicos de verdad. Regresamos a clase de la mano de Vía Cero Megacompras. Siempre más. Seguimos acompañándolos con más información y decíamos al comienzo de nuestro programa que Roxana Larcari deberá presentarles en la justicia el próximo día 27 por la denuncia del ingeniero Carlos Berna por la gestión de convenios sin la autorización del gobierno provincial. Aquí tenemos el informe. Bien, debemos indicar que la intendente Roxana Larcari fue citada ante el juez a la audiencia de formalización por la causa de los convenios gestionados ante el Gobierno Nacional bajo la figura de supuesto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Está atendiendo en esta causa el fiscal del Estado, José Alejandro Vanini. Por otro lado, a todo esto debemos decir que la mandataria deberá presentarse el martes 27 de febrero, o sea el martes de la semana que viene, a las 9 de la mañana en el fuero penal del Poder Judicial con sede en la ciudad de General Pico. Cabe indicar que fue citada por última vez por la justicia en mayo del año pasado. La causa, recordamos que tiene que ver con que la intendenta reliquense Roxana Larcari fue denunciada penalmente el 13 de marzo del año pasado por el gobernador, el ingeniero Carlos Berna, por 5 convenios que tramitó sin la autorización del gobierno provincial. Algo que ha merecido en este caso el repudio por parte del bloque de diputados del FREPAM y de algún sector también de la comunidad de nuestra localidad, ya que tiene que ver con cuestiones meramente burocráticas y que se podrían haber solucionado con un llamado telefónico. De cualquier manera, debemos indicar que a todo esto la intendenta
se va a presentar el próximo día 27 a las 9 de la mañana en los tribunales General Pico, y allí se aguarda que haya una manifestación en su apoyo convocada por el bloque del FREPAM. Y también el diputado Abel Zavarot, del bloque de diputados provinciales del FREPAM, en este caso llevó a cabo una entrevista con nuestros colegas del canal de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa, donde allí precisamente brindó detalles sobre lo que es la convocatoria de apoyo a la intendente Roxana Larcari. Sí, el 27 está la audiencia de formalización en Pico, y dirigentes, más que nada diputados nacionales, provinciales, intendentes y concejales, vamos a acompañar lo que nosotros creemos que es un avance o un avasallamiento de las autonomías municipales, básicamente porque creo que es un despropósito lo que se está haciendo contra un intendente que lo único que realizó es gestiones ante el gobierno nacional, que era salvable esa cuestión, si se quiere, de tipo formal, y que estoy convencido que el gobierno impulsó en forma absolutamente inconveniente y digo, contradiciéndose con ese principio de la autonomía municipal que por ahí muchas veces reivindica. ¿Por esto han pedido una reunión con Berna? Desde el Comité de Provincia nosotros hemos pedido hace unos días una reunión por esto, y también porque creemos que en lo que es la asignación de recursos, por ejemplo en lo que es aportes no reintegrables, los municipios que son de la oposición no tienen el mismo trato. Vemos que hay municipios que han sido ayudados o asistidos en aportes no reintegrables con un criterio absolutamente discrecional, y porque vemos que se premia en muchos de los casos algunos que han tenido hasta sanciones del Tribunal de Cuentas de la provincia en gestiones anteriores, y vemos que hay un trato absolutamente desigual. Desde el Gobierno Nacional decidieron disminuir los REPRO, ¿no? Y hay mucha preocupación en algunos sectores. ¿Qué opinan de eso? Obviamente, nosotros en lo que sea acompañamiento de situaciones en la provincia lo vamos a acompañar, no hay ninguna duda. Y nosotros conformamos un frente, hemos conformado un frente político en su momento, pero creo que las cosas, cambiamos el criterio de lo que era antes, no hay la teoría del pensamiento único, creo que los frentes políticos también están para que algunos de los partidos que lo integran marquen aquello que deben corregir, y esa es la mejor contribución que se puede hacer para justamente mejorar la situación de la provincia o eventualmente de la nación. ¿Qué opinión tienen desde el bloque de los aumentos que ha habido últimamente en los servicios? Más que nada en la energía eléctrica, que por ahí es lo que más se ha sentido en el verano, digamos. ¿Preocupa esto o creen que es algo necesario? A ver, preocupa en todos los casos. Lo que sí está claro es que hemos vivido 10 años de un uso abusivo de los subsidios y de subsidiar, y en algún momento la fiesta se termina. Obviamente que el tema de contemplar las situaciones de aquellos que están en situaciones menos holgadas, y la tarifa social y demás tiene que también contemplarse, pero también es cierto que hemos vivido pagando una fiesta, que en el caso de Capital y Buenos Aires hemos subsidiado tanto el transporte como también el servicio de energía eléctrica, y en algún momento la fiesta se termina. Seguimos acompañándolos con más información, y en este caso vamos a ir con la segunda parte de la conferencia de prensa que brindó el Club Ferrocarril Oeste, donde se habló de la conformación de una nueva subcomisión de fútbol que no es ya de primera división, sino es global, desde el fútbol inferior, pasando por los infantiles y siguiendo por la primera división. Se ha hecho un trabajo, además se presentó el cuerpo técnico de cada una de las categorías. Y se habló también sobre lo que tuvo que realizar esta nueva subcomisión, que es comprar nuevos elementos, pelotas, conos y otros elementos que tienen camisetas, porque no solamente la subcomisión de fútbol anterior no devolvió las pelotas, no devolvió los conos, sino que además no presentó las camisetas, a la cual se le había pedido dinero a los socios para realizar las nuevas camisetas, y se realizaron las mismas pero nunca fueron presentadas ni llevadas al club, y además los juegos de camisetas que comisiones anteriores habían comprado, se quedó sin camisetas del club, hubo que comprar camisetas nuevas. Bueno, esto lo decía.
Con respecto al fútbol, lo que tengo para decir es que por fin este año se logró algo que se venía trabajando durante años, que se intentaba lograr y que no se llegaba, que era armar un grupo de trabajo grande que trabajara con las diferentes categorías de fútbol, desde los infantiles hasta mayor. Este año se logró eso con gente que ya viene trabajando para Ferro hace muchos años. Lamentablemente no se comenzó como se hubiera querido, porque hay que empezar desde cero, están trabajando mucho, pero el conflicto que hubo con la subcomisión anterior hizo que ellos tuvieran que arrancar sin ningún tipo de material deportivo ni indumentaria, porque no se entregó nada de lo que pertenecía a Ferro, así como tampoco se entregó balance de la subcomisión ni la indumentaria, ni siquiera la ficha de los jugadores que participaron el año pasado. Así que bueno, también eso, el esfuerzo que están haciendo para poder conseguir los fondos para comprar toda la indumentaria y el material deportivo para poder volver a arrancar desde cero y seguir trabajando por Ferro como se hizo durante años. Ese material deportivo pertenecía al club y bueno, lamentablemente no lo hemos podido recuperar hasta el momento. ¿De qué material está hablando en este caso? ¿Todo el material? Todo el material que pertenecía a fútbol mayor y pelotas, reserva. Pelotas, conos, camisetas, todo. Hasta el momento no se ha entregado nada, ni balance ni nada. ¿Con respecto a la calidad de los jugadores? ¿Cómo? ¿Con respecto a los carnés o fichas que mencionabas? Tampoco tenemos esa documentación, pero bueno, como se trabaja desde la liga con lista de buena fe y documentos, no. O sea, es un patrimonio del club igualmente, que no tenemos, pero bueno, por lo menos se puede jugar igual por el tema de que se está usando lista de buena fe y documento. Y el tema del balance también es una complicación, porque eso también no complica el balance general del club. Exactamente, nosotros no pudimos hacer todavía la asamblea y vamos pidiendo la segunda prórroga para poder presentar todos los balances, nos falta ese para poder cerrar la asamblea que tendríamos que haber hecho ya. ¿Cuánto tiempo les queda para eso? Ayer enviamos una nota a personería jurídica para pedir una prórroga de 60 días más, cuando ya habíamos pedido 90 para poder presentar los ¿y papeles? ¿Y ahí tenemos interés en tener el balance? Digo, ¿tienen un contacto? ¿Le dijeron en qué momento? Enviamos dos cartas de documento que salían desde la comisión directiva, que no tuvimos respuesta ni del material deportivo ni del balance, y hace cerca de 10-15 días, mientras estábamos con la organización de los carnavales, se envió también una nota que entregó la secretaria personalmente y tampoco fue respondida. ¿Pero ahora, carta de momento, se le pensaba hacer alguna denuncia, digo, para recuperar material? Sí, estamos trabajando en eso, necesitamos la respuesta de personería jurídica para saber cómo actuamos con respecto a la asamblea con la falta de los balances. Con respecto al tema del material, estamos hablando de material que era del club, material que había conseguido en la anterior subcomisión de fútbol. También sabemos que, por ejemplo, desde Deportes de Nación se había hecho una donación. ¿Todo ese material es? Todo el material, sí. Los juegos de camisetas que pertenecían de subcomisiones anteriores, que habían quedado, que eran del club. De subcomisiones anteriores, también material deportivo que se consiguió en la subcomisión anterior, y también había material deportivo que se había conseguido por pase de algunos jugadores que se habían ido el año pasado. ¿Cuál es la situación puntualmente? ¿La ex subcomisión de fútbol desconoce la decisión de la comisión directiva? Es decir, ¿de que fue disuelta con las plenas facultades que tiene la directiva? En realidad, que no, al principio respondieron que no la iban a entregar porque querían que los recibiéramos, que los escucháramos y que reviéramos la situación de la decisión de disolver la subcomisión. Y ya después ni siquiera pidieron que los recibiéramos, ya no responden directamente. La falta de entrega de balance pone a la institución en una situación jurídica grave. Sí, por eso mismo se envió la nota a personería jurídica para asesorarnos a ver cómo podíamos actuar o si se puede hacer de igual manera la asamblea y tratar en uno de los puntos la falta del balance de fútbol mayor, siendo que es una de las disciplinas que más se desarrolla y que más fondos maneja del club, entonces es más... Sí, exactamente. Ahora, dentro de la subcomisión actual estaba conformada de manera oficial dentro de la institución, porque también, digamos, los integrantes de las subcomisiones tienen ciertas responsabilidades.
Las subcomisiones no tienen entidad en sí mismas, digamos, están dentro de la bajo el ala de la comisión directiva, digamos, por eso estamos avalados por estatuto para disolverlas cuando hay algún conflicto o cuando algo no va como corresponde, como se hizo en este caso y se había hecho en casos anteriores. El problema es que ellos no toman esa facultad de la comisión directiva como propia, como que como claro, como que no vale. No sé si alguien quiere preguntar sobre esto. No sé si está la posibilidad de que presente entonces ya el nuevo cuerpo técnico con cómo están trabajando y el nuevo integrante de la subcomisión de fútbol. Sí, claro, yo acá tengo algunos de los integrantes de la subcomisión de fútbol, el técnico, el ayudante, y me gustaría que pasen los profes también que están trabajando en las otras categorías. Sí. Que se sumen y así ellos mismos le van a explicar cuál es el trabajo que están haciendo. Tráiganse. No, nosotros no estábamos informados ni siquiera de la camiseta. Lo que sabemos es todo comentario de algunos socios que se han acercado a consultarnos. Sabemos que las camisetas habían prometido ser usadas para jugar el clásico en su momento. Y bueno, como no llegaron a tiempo, entonces recién ahora las están entregando con el compromiso que tenían con la gente, que no sé cuál es. Ciertamente no sabemos, pues nosotros como comisión directiva no estábamos informados de eso, es algo que estaba haciendo la ex subcomisión. ¿Y la tesorera de la actual comisión directiva era la misma que de la comisión de fútbol? No la un hombre es el tesorero de la subcomisión de fútbol. Bien, vamos en busca de una pausa, luego continuamos con más información. Elegí las mejores pastas caseras. Mangiare, tallarines, ravioles, sorrentinos, canelones. Un emprendimiento familiar al servicio de Realicó y la zona. Pastas caseras Mangiare. Avenida Indios Pamba 1188, Realicó. Teléfono 2302 313102. En amoblamientos para su hogar, Realicó Muebles. Algarrobo con 3 años de garantía. También pino, MDF, colchones, somiers. Ahora en su nuevo local de acceso Presidente Perón 820, teléfono 2302-455823. Realicó Muebles, para toda la región. Llegó el calor estival y en Chicas Coquetas nos estamos preparando. Sí, con toda la colección de esta temporada para mujeres de todas las edades. Remeras, vestidos, pantalones, con nuevos diseños y todo el colorido para darle alegría a este verano. Además, carteras Bijutería. Sentite siempre fashion, sentite coqueta en Chicas Coquetas. Llega el verano y en Casa Ale te recibimos con todas las novedades y tecnologías en heladeras, freezers, aire acondicionados y también para disfrutar reposeras, juegos de mesa, sillas, sombrillas, bicicletas y como siempre, lo que busques en electrodomésticos y artículos para el hogar. Casa Ale, le da bienestar a tu vida. Ropa informal, con estilo, para momentos especiales, para todos los días, con elegancia y a tu medida. Sí, en Zafiro vas a encontrar lo que más te guste. Zafiro, indumentaria con talles especiales para toda la familia hasta el talle 60 y más.
ahora con todas las tarjetas y ahora 12. Descuentos por pago contado. Zafiro, Avenida Mulali, 1640. Porque queremos crecer junto a nuestro pueblo, porque queremos brindar más comodidad a nuestros clientes, porque gracias a ustedes logramos este crecimiento, Mario Marciane Muebles lo invita a su local en el Complejo La Esquina, con la más completa línea de colchones Piero y Suavegón, amoblamientos para oficina, de cocina y todo lo que necesitas para amoblar tu hogar. Mario Marciane Muebles recibe tus muebles usados en parte de pago, te los lleva a tu casa, recibimos todas las tarjetas, con la misma atención que ya conocemos. Mario Marciane Muebles, Complejo Comercial La Esquina, Local 1. De vuelta al cole, en Vía Cero te esperamos con todo lo que necesitas. Útiles escolares, guardapolvos, 1000 mochilas, cartucheras, calzados, gran variedad, calidad, precio. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 cuotas sin recargo. También con tarjeta social alimentaria. Vía Cero, pasá por nuestro local, recorre góndolas, mira vidrieras y disfruta de nuestros precios únicos de verdad. Regresamos a clase de la mano de Vía Cero Megacompras. Siempre más. Cambiamos el ángulo de la información y en este caso hubo una serie de operativos durante el fin de semana de control de tránsito. Se secuestraron varias motos de diferente cilindrada por tener alguna anomalía o porque sus conductores circulaban sin casco, porque no tenían el carnet de conducir, etcétera, etcétera. Esta es la entrevista que manteníamos telefónicamente con el comisario Alejandro Palleres. Ya como veníamos haciendo el año pasado, ya juntamente con inspector de tránsito ahí en el municipio local, y trabajando conjuntamente, ¿no?, con ellos, se viene realizando un muy buen trabajo en lo que es prevención de lo que es infracción de tránsito. Otra vez en el fin de semana hemos hecho diferentes operativos donde se han retenido, ¿no es cierto?, varias motocicletas, lo que nos llama la atención que en la mayoría de los casos son de alta cilindrada, ¿no es cierto?, donde, bueno, se les requiere los mínimos requisitos, ¿no es cierto?, lo que es seguro y carnet de conducir y casco. Pero nos ha llamado la atención que en uno de los casos, inclusive hay menores manejando esta moto potente, ¿no es cierto?, lo que son obviamente retenidas, ¿no es cierto?, a los efectos de hacer cesar la infracción, ¿no es cierto?, y bueno, y para resguardar a ese menor, ¿no es cierto?, que no tiene la experiencia necesaria para manejar un vehículo de tanta potencia, ¿no? No, sin duda que es así, es una constante que y sabemos que ustedes permanentemente están haciendo operativos, pero a pesar de ello se sigue repitiendo, ¿no?, el tema. Sí, correcto, uno trata de poner la mejor predisposición, ¿no es cierto? No, con esto no quiero decir que uno va a hacer la vista gorda o mirar hacia otro lado, pero se trata de hacer sugerencias, constantemente de transmitir al vecino que uno sabe que en la mayoría de los casos se usa para trabajar, nosotros concientizar que hay que tener las medidas mínimas necesarias para conducir y con la documentación correspondiente, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cuántas motos se secuestraron aproximadamente? En el transcurso de fin de semana, cuatro motovehículos, dos ciclomotores y dos motocicletas. Motocicletas me refiero que pasan los 110 centímetros cúbicos, ¿eh? Claro, claro. Y bueno, y obviamente van a tener que cobrar la multa, pagar la multa correspondiente a sus propietarios, ¿no? Para sí, retirarlas. Claro, una vez que le damos intervención al municipio local, ellos verán, tendrán que hacer algún descargo y obviamente retirar algún tipo de multa, ¿no? Deben pagar alguna multa, ¿no? Obviamente.
¿Cómo ha sido el verano en general en cuanto a operativos y en cuanto a actividad, en cuanto a delitos, sobre todo los meses más fuertes, que mediados de diciembre en adelante y todo lo que es mes de enero y mediados de febrero? Bueno, todo lo que es ya el festival, ¿no es cierto?, de la época estival, ya siguiendo órdenes estrictas, ¿no es cierto?, de tanto el del Ministerio como de la Unidad Regional 2, donde pertenezco directamente yo, esta departamental, se viene haciendo operativo conjuntamente, ¿no es cierto?, tanto en Puesto Caminero como en el casco urbano de Relicó, donde se vienen haciendo, bueno, diferentes operativos, ¿no es cierto?, en lo que es prevención de delitos y contravenciones, y como así, control vehicular, ¿no es cierto? Con respecto al verano pasado, se disminuyó bastante lo que es delito. Si bien en esta parte, en esta zona, no tenemos grandes delitos, gracias a Dios, se vio disminuido con la prevención que hemos hecho. Bueno, pues verá que hemos puesto constantemente, ya hace más de un año que estamos trabajando en eso. Hay constantemente policía, tratamos de tener constantemente contacto con la sociedad, ¿no es cierto? Que policía se agarre en la calle, constantemente patrullas pedestres, motos recorriendo la ciudad. Y en cuanto a tránsito, venimos haciendo un trabajo muy bueno con el municipio, como así venimos trabajando ahí con el puesto camionero, inclusive teniendo la colaboración con gente de Unión Regional, ¿no? Uh-huh. Me parece, o se ha incorporado nuevo personal, o han sido traslados y relevos por otros efectivos policiales. Bueno, acá lo que es la comisaría, no hemos tenido refuerzos, solamente tenemos pasantías, nosotros cadetes que estamos incluyendo nosotros, pero sí, en el puesto camionero sí se ha reforzado muy bien, llegó una dotación de 7 policías que reforzaron ya el plantel existente en el puesto camionero, sobre todo para reforzar lo que es operativo vida, que se viene haciendo en la época de vacaciones, ¿no?, donde hay mucho tránsito de turistas, viajantes y en la ruta, ¿no? Continuamos con más información y decíamos que los incendios en el oeste son una constante, lamentablemente, sobre todo en tiempos de sequía. El pasado viernes estuvimos en la zona de Victorica, Telén, allí se registró un incendio y este es el informe. Sin dudas que los incendios han sido importantes en cuanto a la cantidad, pero también en cuanto a las dimensiones en el sur de la provincia de La Pampa. Pero también, como es característico en el oeste pampeano, también se han registrado numerosos incendios. Estuvimos el pasado día viernes en la zona de Telén, Victorica, donde allí se registró el día jueves por la noche un importante incendio. Esto ocurrió porque un rayo cayó en una tormenta que realmente tuvo muy poca agua. Muy poca agua, prácticamente no llegó a los 2 milímetros, pero fue suficiente para que un rayo cayera sobre los pastizales y produjera un incendio de proporciones importantes, a tal punto que venía acercándose a gran velocidad hacia la localidad de Telén. Bomberos de la zona, como Defensa Civil, tuvieron que realizar contrafuegos para de esa manera poder evitar que el fuego se acercara hacia la localidad, hacia la zona urbana. Igualmente se hacía muy dificultoso transitar por la ruta que va desde Victorica hacia la localidad de Santa Isabel, nos acercamos hasta allí. Y después, cuando hicieron el contrafuego, los trabajadores, en este caso y bomberos, los trabajadores de operarios de Defensa Civil que habían hecho el mismo, el viento cambió de dirección y se fue hacia el sur y allí realmente la dimensión del mismo fue muy grande, por lo que resultó imposible detenerlo. Recién el domingo por la tarde pudieron apagarlo, o por lo menos controlarlo, no apagarlo, pero sí controlarlo de acuerdo a los medios. Estuvimos allí y aquí tenemos el informe correspondiente desde la zona de Telén. Bien, nos encontramos aquí al oeste de la localidad de Victorica, donde se ha producido un nuevo
incendio, una tormenta el día jueves por la noche, y esto provocó, observen ustedes las llamas hacia el fondo, esto provocó, producto de la sequía, producto de la falta de lluvia. La tormenta fue solamente una tormenta pasajera y hubo nada más que, en este caso, un rayo que impactó sobre el pasto seco, y esto produjo este incendio que se ha expandido por gran parte de la zona oeste de Victorica. Una gran cantidad de pastizales. En estos momentos la gente de Defensa Civil está provocando contrafuego, precisamente estas llamas son de contrafuego, porque están viniendo, nosotros estamos aquí muy cerca, al costado de la ruta, está viniendo desde el norte hacia el sur, están viniendo las llamas del fuego impulsadas por el viento, por eso se han provocado estos contrafuegos. Realmente hay un humo insoportable, las llamas están creciendo, así que nos vamos a retirar de aquí, pero podemos ver el tránsito, cómo viene aquí. Está viniendo desde allí por la ruta, precisamente para, con mucha precaución, poder transitar, circular desde la zona de Santa Isabel. Para allí se encuentra la zona de Santa Isabel. Mientras que del otro sector, desde el este hacia el oeste, el tránsito se ha cortado por decisión de la policía, por precaución. Pero bueno, quienes ya vienen de la zona de Santa Isabel, cruzando gran parte del desierto, obviamente se los deja pasar directamente mientras las llamas no corran peligro. Pero vamos a observar ahí cómo se prenden el contrafuego, lo estamos observando, y realmente con una gran humareda, así que nos vamos a tener que alejar porque estamos muy cerquita del fuego. Esta cobertura especial que hemos hecho para nuestro programa. Bien, y adelanto de lo que será la producción de Campo al Día del próximo fin de semana. Ya retomamos la vía de la información directa a través de los remates. En este caso estuvimos en el remate que se llevó a cabo en Victorica por parte de la firma Néstor Hugo Fuentes, que además inauguró sus nuevas oficinas. Después del remate hablamos con Néstor Hugo Fuentes y esto nos comentaba. Hemos abierto un nuevo local. Nos cambiamos, teníamos una oficina chica desde que llegamos, hace 5 años, y hemos conseguido alquilar una oficina muy linda, muy cómoda, y decidimos inaugurarlo acompañado con amigos, con la idea de tener nuestra base de negocios acá en esta zona, dejando a cargo del operativo de la oficina y administrativo y demás a Jorge Gatica, un amigo nuestro de Loan Toro, más el equipo habitual que sale a buscar haciendas, que recorre los campos, ¿no? Así que anoche muy contentos, bien acompañados, pasamos un rato alegre y con la misma fe y la misma esperanza que vinimos en aquel entonces a redoblar en la apuesta, a decir nos queremos quedar, estamos, hoy fue una muestra de apoyo de criadores, de los mejores criadores de la zona, con la calidad del ternero que nos trajeron. Así que la realidad es que estamos contentos en la zona, terminando de formar jóvenes para que puedan manejar toda la zona amplia esta que es desde Victorica, todo lo que es oeste, noroeste, de La Pampa y sur de San Luis. Muy contentos en ese sentido. No es fácil armar los equipos en tiempos cortos, todo lleva su tiempo, pero tenemos la esperanza de que ya Germán, todo su grupo de contemporáneo a él, puedan manejar esto. Preparándose logísticamente para lo que puede llegar a ser un gran año de la ganadería y particularmente en esta región, ¿no? Sí, la expectativa era esa. Los incendios y ahora la sequía son los que nos hacen dudar. Que si hay agua, seguramente va a ser así. Y si no llueve en otoño, va a ser un año de salida rápida de terneros y un faltante después en primavera. Néstor, el año pasado estuviste iniciando actividades comerciales en Loan Toro, ahora la oficina en Victorica, una apuesta fuerte sumado a esto, al Garrobo el Águila. Néstor Fuentes, la consignataria al oeste, ¿no? Sí, nosotros siempre trabajamos el oeste sudoeste de Hacha Bernasconi, y nos quedaba el oeste noroeste de esta zona, que la base nos hemos podido afincar bien ahora en Victorica, una zona que se compite mucho, se compite con casas importantes, y que bueno, tenemos que mejorar el servicio, hay que mejorar el servicio día a día, poner gente joven, con ganas de andar mucho más y estar a la altura de las circunstancias. Qué bueno que en un remate como el de hoy, hacienda genuina en la zona, y qué calidad, ¿no?, lo que se vio aquí. Sí, se vio lo mejor que produce esta zona, la verdad es esa. Y los compradores
no dudaron en llevar ese producto, tuvo agilidad, tuvo muy buenos precios y lo importante de las plazas ganaderas es que el comprador vuelva y seguramente la gente que compró esa hacienda va a volver a buscarla. El año pasado se ha retenido mucha hacienda, lo vemos porque ahora hay una cantidad de lotes de novillito, lo vemos en hacha acá también, y qué novillito, ya bien viene encauzado para terminarlo, ¿no? Sí, en años buenos el criador hace su ahorro, recría más el macho, recría más la hembra, ¿no? La recría en los montes pampeanos es rentable, por sanidad, por desarrollo es muy rentable. La cuota 481 demanda el ternero recriado en los montes, y va a haber un mercado muy bueno para todo aquel que lo haga. Ante esta demanda, ¿cómo se puede llegar a comportar el precio? Ante esta oferta, perdón. Bueno, hay dos escenarios que veo. Si llueve, se va a regular la oferta. Si no llueve, vamos a tener una sobreoferta. Igualmente, el escenario de precio lo veo firme, porque hay una expectativa generalizada en todo lo que es la ganadería, de que los valores, ya hoy se notó en el mercado de Liniers, una suba importante en todo lo que es consumo. Continuamos con más información y este viernes viene Jorge el Indio Solari y por supuesto un hombre reconocido dentro de lo que es el fútbol y esencialmente vinculado al desarrollo del fútbol infantil y lanzamiento de jugadores a primera división, ¿no? A través de su escuela Renato Cesarini. Brindó una conferencia de prensa aquí en nuestra localidad, está brindando una charla precisamente aquí en Relicó, pero estuvimos dialogando con Daniel Narvallo, que era quien precisamente lo había invitado, y esto decía. Esto se da porque el año pasado ya ha habido una inquietud de parte de gente que lo quería traer, y lamentablemente por razones de salud el Indio no pudo hacer ninguna clínica. Y bueno, este año se larga ahora en la Bulache y ahí viene para acá, y bueno, como el representante de él está muy allegado a Renato Cesarini y también hay un nexo por el tema de que como yo tengo el hijo jugando allá, este representante me presentó la inquietud, qué posibilidad había de traerlo para acá, ¿no es cierto? Es por eso que el nexo fue por intermedio de Landuzzi, que es el representante de él, y bueno, se inició una pre-estudio para ver si qué auge había, y bueno, mirá, sinceramente nos ha sorprendido. Esto lo inicié yo, pero pedí colaboración al municipio en la parte de prensa, todas esas cosas, y bueno, mirá, es por eso que el municipio ha puesto a disposición todas las herramientas que tienen ellos para con esto. Así que eso me facilitó muchísimo las cosas porque no dependía pura y exclusivamente de mí la organización, sino de también del municipio que pone el auditorio para la clínica y bueno, y a su vez largó un poco el tema de la publicidad de qué parte tiene el municipio, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar lo mismo, la misma? ¿Qué tiempo va a durar? Bueno, mira, el horario es 20:30, es el viernes este venidero. La clínica es entre 3 y 4 horas. Uh-huh. Es una disertación abierta al público. O sea, es una disertación donde vos vas a poder disertar tanto él como vos para hacerle cualquier pregunta que quieras. Además está decir de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Porque él en su club lo que más hace es docencia y hace hincapié mucho en eso, y bueno, escucharlo hablar a él, si desde ya te digo que a veces no te quedan preguntas porque te lo va relatando continuamente él lo que es y vos te pones a analizar y tantas verdades hay, y bueno, hoy en día estamos medio alocados todos de que todos nuestros hijos tienen que ser jugadores de fútbol, o tienen que ser el mejor tenista, el mejor, y bueno, a eso se basa mucho la escuela Renato Cesarini, que no solo es el fútbol, sino salen primeros hombres, ¿no es cierto? Después, lo último es el jugador de fútbol. Porque hay un lema que dice él, dice, todos jugamos al fútbol, no cualquiera llega a jugar al fútbol. ¿Me entendés? Realmente es importante, ¿no? Esto destacar y considerando de alguien que, como vos decías, ha fundado
Renato Cesarini, una escuela que prácticamente es modelo y es un espejo en el cual muchos deberían mirarse, ¿no? Esto del fútbol, esta de la clínica, ¿va a apuntar solamente a lo que es el trabajo inferior, al fútbol en general? ¿Hablar de la preparación del jugador en varios aspectos? ¿O va a ser enfocado de varios temas? Mira, la inquietud que me presentó él al principio fue que estuviera abierto a todo. A dirigentes principalmente, dirigentes, porque él hace mucho hincapié que por ahí parte todo, a padres, quien se pueda acercar y que se saquen las dudas, y principalmente concientizar al padre. Técnicos y profesores, que eso es lo más importante, porque acá el técnico y profesor que quiera sacarse las dudas, que quiera venir a nutrirse un poco más de lo que sabe, porque no hay que descartar que acá tenemos muy buenos profes y muy buenos educadores del fútbol, ¿no es cierto? Por su trayectoria, por todas esas cosas. Y el que no ha ido aprendiendo, y en el fútbol yo digo que no se nace, se hace también, ¿viste? Así que eso es lo que más apunta. Es importante que él se pueda acercar, se saque todas las dudas posibles, que cambiemos un poco esta metodología de que si vamos a un partido de infantiles un domingo, que no se insulten padres contra padres. Y bueno, esto es lo que él inculca mucho a la gente, ¿no es cierto? Que tenemos que cambiar eso, porque vos no sé si has prestado atención que se ha cambiado mucho esa metodología de ir a ver un domingo un niño a lo que hoy en día está pasando en varios lugares de la Argentina, porque vos escuchás y yo ahora que estoy mucho más cerca de todas estas cosas, que me meto en distintos lugares a donde ha habido encuentros de infantil y todas esas cosas, no hay un domingo que no haya problemas, ¿viste? Entonces, no digo acá en el interior, porque él hace mucho hincapié que acá en el interior los chicos llegan con unos valores bárbaros. El tema es que, bueno, lo difícil es cuando pisan una ciudad, ¿viste? Esto tiene un costo, esta clínica, comentanos un poco y bueno, y reiterar la invitación. Bueno, mira, una clínica deportiva de esta sale 300 pesos la entrada, es un cash que para el espectáculo que es y la envergadura que es un costo mínimo, porque cualquier clínica, estamos hablando de 700, 800 pesos en cualquier punto del país. Desde ya hay pocas clínicas en el país, se han dejado de hacer clínicas porque no hay más formadores, no hay gente que se dedique a estas cosas. Y bueno, y él viene a hacer un poco de eso, un poco más allá de que promocionar su escuela. Y bueno, el otro día charlando así me decía, o sea, nosotros en este momento tienen un equipo, un seleccionado armado, ¿entendés? A nivel profesional, que han salido los últimos años de ahí de Renato. Así que el último que salió, que fue en el 2016, fue Correa, el que juega en la selección argentina. O sea, y hablando de esos nombres, ¿viste? Me parece que no estamos en duda de la capacidad y la envergadura de este tipo de personaje, ¿no? Continuamos con más información y cambiamos el ángulo de la misma. Estuvimos dialogando con el sacerdote de nuestra localidad, el padre Juan Carlos Chipola, que hablaba sobre el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo previo a la Pascua, ¿no? Un tiempo de perdón, un tiempo de reconciliación, un tiempo realmente muy, pero muy especial, ¿no? De caridad también, y esto nos comentaba. La Cuaresma es ese tiempo especial en el cual nosotros le decimos tiempo especial de gracia, tiempo especial también de volver hacia el interior, hacia nuestro interior, hacia el corazón, para que el Señor vea que estamos arrepentidos y que queremos cambiar. Por eso le llamamos tiempo de conversión. Queriendo imitar a Jesús, que durante 40 días hizo penitencia sin necesitarlo, porque él era Dios y porque no tenía pecado, pero nos quiso dejar un ejemplo de ese tiempo de purificación, de más oración, de más penitencia, de más limosna también. Son las tres cosas que nosotros practicamos intensivamente en esta Cuaresma. Es tiempo de mirarse hacia adentro,
a ver cuáles son aquellas cosas que no condicen con el proyecto que Dios tiene de nosotros, y a la vez pedir perdón por nuestras fallas y después en la Pascua, con la fuerza del resucitado, volver a intentar vivir como Dios nos pide. Y realmente es un momento muy especial de preparación. ¿Cómo lo toma el fe? ¿Cómo lo toma el laico particularmente? ¿Sigue manteniendo realmente, a pesar de los tiempos, lo que es particularmente el ayuno? Y que también se ha destacado, no solamente tiene que ver con el ayuno quizás por allí de carne, sino que puede haber otro tipo de ayunos. En realidad, propiamente los días de ayunos son dos. Es el miércoles de ceniza y el viernes santo. Después los otros días son días de abstinencia de algo. En nuestro país, como el alimento básico es la carne, bueno, se dice ayuno de carne, pero para un vegano eso no le diría nada. Entonces siempre hay que buscar aquellas cosas que más nos gustan para ayunar sobre eso, para aprender a moderar nuestro deseo y decir, bueno, encamino esto hacia un bien más grande. De eso se trata el ayuno. Por otro lado, también nosotros tenemos más, en este tiempo, más oración, que esto es importante, porque con el correr del año por ahí nos vamos distrayendo y nos cuesta mucho hacernos un tiempo para Dios. Más penitencia. Yo siempre digo, y esto a título personal, también algunos santos lo enseñan, no hay penitencia como amar. Amar cuesta mucho, perdonar cuesta mucho, devolver el bien por mal cuesta mucho, entonces ya con esa es una buena penitencia. Asimismo también hay otro tipo de penitencias que nos podemos hacer, que podemos buscar, pero si lográsemos realmente amar sinceramente con un corazón como el de Jesús, ya ahí hay una penitencia bastante fuerte. Y como decía también el tema de la limosna, que forma parte de nuestro camino espiritual, y el saber compartir los bienes con los más necesitados, también con la iglesia, bueno, son las tres maneras de ejercitar esto, que es un lenguaje propio del cristianismo. No es el lenguaje que nos enseña el mundo. El mundo no hace ese tiempo de abstinencia ni nada por el estilo. Todo lo contrario, está tratando de buscar insistentemente cuáles son las maneras de mayor placer, de mayor... El mundo habla otro lenguaje que el Evangelio. Y nosotros lo que queremos hacer en este tiempo es poner más la mirada en el Evangelio, en lo que nos pide el Señor, y ser discípulos, ser aprendices de eso. Algo clave que usted destacaba, ¿no? Importante en estos tiempos, ¿no? Que amar es perdonar, y por otro lado, ¿cuánto nos está costando perdonar y cuánto nos está costando pedir perdón? Las dos cosas, ¿no? En una sociedad del orgullo, en una sociedad de la soberbia, realmente hoy por hoy parece que fuera un gran desafío pedir perdón o perdonar. Eso lo puede hacer un corazón humilde. Las dos cosas. Pedir perdón es propio de la humildad, y saber perdonar es propio de la humildad, porque saber perdonar es reconocer también que el hermano es frágil, tan frágil como yo, y que me equivoco. Y por lo tanto también, así como a mí me gusta que me perdonen, yo debo perdonar. Por eso el Padre Nuestro nos lo exige. Perdona nuestras deudas como nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Forma parte, una parte importantísima de nuestra fe. Entonces, es fruto de la humildad. El que es humilde sabe pedir perdón y también sabe perdonar, porque ve en el otro la fragilidad. Y por lo tanto también se considera frágil y dice, bueno, así como a él le pasó, me puede pasar también a mí. Por lo tanto, también le debo el perdón a mi hermano. La pausa, luego continuamos con más información aquí en nuestro tiempo de noticias. Mejores y más beneficios para vos. Siguen los descuentos. 15% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles, los jueves en librerías y todos los días en restaurantes.
Además, 10% en pasajes terrestres para seguir viajando. Aprovecha estos descuentos en todo el país. Con Banco de la Pampa, siempre más beneficios. Promociones válidas hasta el 30 de marzo de 2018. Consulte condiciones legales en www.bancodelpampa.com.ar. Desde 1973, estamos. Somos la primera clínica de Realicó, una de las instituciones médicas más importantes del centro del país. Estamos porque privilegiamos la relación médico-paciente, porque incorporamos nuevos profesionales, porque invertimos en nuevas tecnologías y una amplia gama de especialidades médicas, cubriendo todas las necesidades asistenciales. Por todo esto, sabes que cuando lo necesites, estamos. Clínica Santa Teresita, Francia 1460. Teléfono 02331-462-112 y 462-372. Email clinicasantateresitarealicó@gmail.com. Realicó, La Pampa. Si quiere construir, no busque más. En GRG Construcciones tenemos todo lo que necesita en calidad y precio. Ladrillos, áridos, chapas, hierros, revestimientos, sanitarios, grifería. Además, somos representantes de pegamentos Claucol, cañerías IPS, desagües sanitarios Nicol, revestimientos Molinos Tarquini, ladrillos y cerámicos Cormela, aberturas y chapas Adrenet, aislantes para techos Nexpol, mamparas y box de duchas Vitroblock, tanques de aguas Brichar. GRG Construcciones, de Gustavo Rubén Gondián, para todo el centro del país. A menudo despierto y no encuentro el sentido, aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido si tomaba otro rumbo. En Supermercado Sonia siempre pensamos en vos. Por eso tenemos los mejores precios y ofertas de Realicó y la región. Variedad de frutas, verduras, comestibles, artículos de limpieza, fiambres, lácteos, panadería, carnicería y una vinoteca de excelencia. Todo esto acompañado de una excelente atención y una trayectoria que nos avala. Por eso, desde hace años, nos elegís en Realicó y Huinca Renancó. Supermercado Sonia, por algo nos dicen el rey de la economía. De vuelta al cole, en Vía Cero te esperamos con todo lo que necesitas. Útiles escolares, guardapolvos, 1000 mochilas, cartucheras, calzados, gran variedad, calidad, precio. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 cuotas sin recargo. También con tarjeta social alimentaria. Vía Cero, pasá por nuestro local, recorre góndolas, mira vidrieras y disfruta de nuestros precios únicos de verdad. Regresamos a clase de la mano de Vía Cero Megacompras. Siempre más. Llega marzo y llega la fiesta 111 aniversario de Realicó. Sábado 3 de marzo, todos a la Plazolita San Martín para disfrutar desde las 20:30 de los shows de Julián Burgos y la magia e ilusión de Rubén Goñi. Cierre estelar a puro folclore con Tinku. ¡Ay, cómo baila la saya, mi negro! Y al ritmo de la cumbia con ¡Que la largue! Yo me voy, adiós, me fui y no me importa. Me detiene aquí la vida corta. Entrada libre y gratuita. Trabajando juntos, Realicó crece. Seguimos acompañándolos y en el auditorio del Centro Cultural se está llevando a cabo desde temprano, desde las 18, un realmente concurso muy interesante, un concurso denominado Dones y Talentos, con la participación de más de 30 artistas vinculados a la música de nuestra localidad y de la región, ahí de Parera, de Lagos, de
Moreno, Luis y Maisonado, Falucho, de muchas localidades. Aquí tenemos algunos, nos acercamos un ratito allí para vivir este evento y aquí tenemos detalles de lo que ocurría en el auditorio del Centro Cultural. Con esta hermosísima casa, qué linda casa cultural tienen, muy linda. Estamos recorriendo diferentes casas de la provincia de La Pampa, hemos estado en Hacha, en Victorica, en Pico, y seguimos recorriendo. Aquí en Realicó nos encontramos con esta muy linda sorpresa. Cristina, ¿cómo es tu relación con la música? ¿Cómo arranca esto? Vení y hablale al micrófono, a ver, bajamos la música por favor, ya no la necesitamos. A ver, ahí está, contanos, ¿cómo es tu relación con la música? ¿Qué elegiste cantar hoy? La extraña dama. ¡La extraña dama! ¡De Valeria Lynch! ¡Uy, por favor! Vamos a ver cómo sale, vamos. Arriba, cómoda, Cristina, No hay puntaje hoy, vamos. ¡Fuerte el aplauso para Key! ¡Vamos! Me convirtió en mí.
allí una mejor vista. ¿Ponemos los taburetes? ¿Cuál poníamos de silla? Listo. ¿La ponemos ahí, Hilario? Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. La verdad que nos sorprendiste a todos, creo. Porque venías medio así como, viste, apechonada ahí. Y saliste con un temón de Valeria Lynch. Y te digo que muy bien. Algunas pequeñas cosas en lo que es aire, sobre todo, en los altos. Pero excelente, o sea, la verdad que... bárbaro, genial. Aparte, el público te respondió con aplausos también, así que... Gracias. ¿Qué decirte? Mejorar eso, el tema del aire nada más, y para llegar a esos altos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Encendido, ardiendo adentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido a mi guitarra. Por esas ramas del viento veo anunciado tu pelo, llenos alambres de tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, arriba del escenario, entonces. Se piensa que te pueden venir acá a manejar, pero yo acá se la vengo a quitar y no les queda otra que tocar. Se piensa que te pueden venir acá a manejar, pero yo acá se la vengo a quitar y no les queda otra que tocar. Se frena la gorra y pregunta qué es lo que tengo. Dinero, cigarro y esto, pero fumo no vendo. Por eso me entretengo en el viaje, voy y vengo. Y pomerla en el medio de la calle, ¿qué está haciendo? No sabe que mucha gente de hambre se está muriendo. Y vos te fijas en lo mío, es lo que yo estoy haciendo. Me parece loco que realmente no te entiendo. Escucha este flow de mente que en la calle está latiendo. Si se piensa que te puedes venir acá a manejar, pero yo acá se la vengo a quitar y no les queda otra que tocar. Decime qué te parece, viste que todo crece con la injusticia y nadie aparece. Y si vienen y te dicen la cosa van a cambiar y vamos hartos. Es que no vengan a chamullar, siempre lo mismo. Y más te mandan a un abismo. Que están sobre el necio y le cabe el egoísmo. Pero claro, ellos no tuvieron vida dura. Yo camino 20 cuadras pa' cosechar 3 verduras. Y por eso me suspenden del laburo, qué locura. Me dicen ladrón a mí, ellos son una basura. No pueden conmigo rimando, tengo una armadura. En cambio ellos son los que a la gente le traen amargura. Y se piensa que te puede venir acá a manejar, pero yo acá se la vengo a quitar y no les queda otra que tocar. Se piensa así que te pueden venir acá a manejar, pero yo acá se la vengo a quitar y no les queda otra que tocar. ¡Fuerte el aplauso! Johnny, por favor, Johnny.
Cambiamos el ángulo de la información y en este caso para ir con detalles y adelanto de lo que será la edición de Campo al Día del próximo día sábado, donde recordamos la semana que viene se va a llevar a cabo el remate televisado de Alfredo de Semondino en la localidad de Campillo a través de la pantalla de Canal Rural. Estuvimos charlando vía telefónica con Francisco Garín, que coordina para la firma este remate, y esto nos comentaba. Este es el primer remate televisado de este año. Vamos a hacer capaz que un par, dos o tres más que el año pasado. Vamos a ir viendo cómo está la plaza. Pero bueno, arrancamos en febrero, el año pasado no lo habíamos hecho. Este año lo hacemos ya que hay mucha zona de seco, tanto La Pampa como gran parte de la provincia de Buenos Aires. Y hay un poco de salida anticipada del ternero, así que bueno, armamos el remate este, creo que ya estamos en las 11.000, 11.000 y pico cabezas. Francisco, decíamos, realmente un remate que me imagino están puestas las expectativas, sobre todo por la época del año en los terneros, ¿no? En este sentido, ¿cómo viene siendo en cuanto a la remisión de terneros? ¿Cómo se viene manejando? Mira, la verdad es que tenemos muchísimo ternero, hay salida, como te decía, anticipada por el tema de la seca en la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, lo que iba a salir por ahí en marzo y abril, se está anticipando, así que hay mucho crecimiento, el valor del gordo se está afirmando, así que creo que va a ser un lindo remate y que hay mucho interés. Un análisis de lo que ha sido el año pasado me parece positivo, ha sido lo que los ha llevado a sumar más remates televisados este año. Sí, un poco la demanda de la gente, la expansión de la firma ha sido muy buena, creo que hemos tenido un año muy bueno, con mucho trabajo, con muchos buenos remates, con remates de reproductores muy buenos, con televisados muy buenos, con los remates físicos afianzándose en todos los lugares, creciendo, tomando forma en la provincia de Buenos Aires, con rústicos, así que la verdad que todos los años con dos o tres desafíos nuevos y bueno, con un grupo que trabaja con mucha responsabilidad y muy compacto, digamos. En cuanto al mercado, quizás por allí faltaría un poco mejorar el precio, ¿no? Se ha retraído un poquito, se ha quedado, sí, respecto a la inflación y a los costos. Exacto, tendría que mejorar un poquito, igual los precios no están del todo mal, ahora se está frenando un poco el gordo, tendría que crecer un poco el precio comparado con los insumos del agro para que el productor esté mejor, pero dentro de todo hemos pasado épocas peores y creo que los precios están acomodados. Hoy, a una semana del remate, ¿con cuánta hacienda cuentan ya para el televisado? Y estamos entre 11.000 y 11.500 cabezas. Quiere decir que se puede llegar a 15.000 tranquilamente, considerando la dinámica que le han dado los últimos días normalmente a los remates, ¿no? Sí, pero tenemos otro proyectado el 26 de marzo. Ajá. Así que vamos a separar un poco las cantidades y las remisiones para el otro remate, por el tema de la vacunación. No queremos que se nos junte mucha hacienda porque el 5 de marzo ya empieza la vacunación. Se complica la entrega, después tiene que tener vacunado el que vendió y el que compró, lo cual lleva su tiempo y no queremos estar un mes con problemas de carga y problemas de kilos. Entonces, el que no tiene mucho apuro para vender, lo hemos pasado para el televisado ya de marzo. Uh-huh. Se ha pasado en muchas regiones, incluso en la nuestra, como Realicó, de lo que fue la inundación del año pasado a la seca. Realmente en pocos meses, en un año, ¿no? En menos de un año. ¿Qué ha generado esto en el productor ganadero? Mira, la verdad que nosotros estamos, bueno, la parte de ustedes ahí está un poco más complicada, nosotros acá estamos en una zona privilegiada donde el año pasado estuvo complicado con agua, pero sectores muy parciales, no hubo grandes problemas como Realicó, así que creo que, bueno, dentro de todo lo que estamos nosotros y ustedes de acá para el oeste, está muy bueno todo. Creo que estamos en una zona buena, sin duda que está complicado con agua y ahora le toca la seca. Es bravo, pero bueno, hemos tenido nosotros hacienda de gente ahí de Realicó, por ejemplo, que le hemos llevado a pastoreo a Buena Esperanza. Hemos conseguido campo, le hemos tratado de dar solución
a toda la gente que estaba complicada, de nuestros clientes, así que, bueno, será otro año para estar al servicio del productor agropecuario. O sea, en la zona donde también vienen trabajando desde hace años, desde hace un tiempo ya, y con mucha fuerza, como es la zona de Buena Esperanza, como es la zona del sur de San Luis, realmente hay muy buenas expectativas para este año. Sí, esas zonas por ahí que no han tenido problemas de agua y todo eso, han pasado un año bárbaro, y bueno, vienen con una napa, con una reserva de agua bastante buena, así que creemos que va a ser un año igual, no tan bueno para esa zona donde no había problemas de agua con la lluvia, pero va a ser un año igual. Uh-huh. Contanos un poquito cómo es la dinámica del remate. ¿El gordo va a ser por la mañana? Todavía no definimos, de acuerdo a la cantidad de lotes que tengamos. Ya la semana que viene, el lunes, estaremos, o este viernes, después del remate de la barriga, estaremos definiendo los horarios de cada categoría. Bien, así que bueno, desde el Club Cultural de Campillo, como es tradicional, el remate televisado, la invitación para todos los amigos productores para acercarse así o para seguirlo a través de Canal Rural. Exactamente, que tenga ganas de venir, acompañamos, damos un almuerzo, como siempre, muy lindo, con mucha gente en la sala, y que no pueda por alguna cosa, que nos acompañe por Canal Rural, que hay hacienda para todos, plazo para todos los productores, así que los esperamos. Continuamos con más información, y se llevó a cabo un allanamiento en la cual buscaban una persona con pedido de paradero y confrontó sus antecedentes. El allanamiento, con un importante despliegue policial, se llevó a cabo en Barrio Norte. Aquí tenemos detalles y el informe. Detuvieron a un delincuente con frondosos antecedentes y pedido de captura. Lo hizo personal policial de Relicó a cargo del comisario González Palleres en la mañana, precisamente del martes. Esto ocurrió en el marco de una investigación que se llevó a cabo por parte del Ministerio Público Fiscal en la persona del fiscal Pellegrino. Se diligenciaron allanamientos en un barrio de nuestra localidad, Barrio Norte concretamente, allí en el Boulevard Belgrano, donde se procedió a la detención de una persona mayor de edad con frondosos antecedentes delictivos y además tenía pedido de paradero por parte de la justicia, por eso se llevó a cabo este allanamiento. En las próximas horas, o mejor dicho, en la jornada de este miércoles, fue trasladado a los tribunales de la ciudad de General Pico. La pausa, luego continuamos con más información en nuestro tiempo de noticias. La Copagua es la responsable de la adecuada gestión del agua corriente y todos somos responsables del uso del agua potabilizada. No la deje correr sin haberla usado. Repare las pérdidas de cañerías y grifos. Para riego y llenado de piletas, ahorre agua de red utilizando su bombeador. Evite el derroche. Si reemplaza sus sanitarios, prefiera mochilas con doble botón de descarga de agua y flor para ducha con válvula de presión variable. El agua nos da bienestar, elija cuidarla. De vuelta al cole, en Vía Cero te esperamos con todo lo que necesitas. Útiles escolares, guardapolvos, 1000 mochilas, cartucheras, calzados, gran variedad, calidad, precio. Trabajamos con todas las tarjetas, hasta en 12 cuotas sin recargo. También con tarjeta social alimentaria. Vía Cero, pasá por nuestro local, recorre góndolas, mira vidrieras y disfruta de nuestros precios únicos de verdad. Regresamos a clase de la mano de Vía Cero Megacompras. Siempre más. Farmacia Relicó. Fragancias originales y alternativas. Artículos de ortopedia. Toma de presión arterial.
amplia línea de anteojos de las marcas más reconocidas. Y a través del sistema Pampa Pagos podés pagar tus impuestos en efectivo o con tarjeta de débito. Farmacia Realicó, Avenida Mulali, esquina Gobernador Centeno. En un lugar clásico de Argentina, mozos de todo el país se reunieron por un motivo muy especial: probar la Quilmes clásica. Parece que es la Quilmes de antes. Perdón la demora, pero la espera valió la pena. New Style, servicio integral de catering para eventos. Nuestra experiencia laboral avala un trabajo de calidad, día a día, comprometidos a esforzarnos permanentemente en crear una organización capaz de escuchar y satisfacer al cliente. Realizamos un servicio de catering con un equipo de profesionales altamente calificados. Contamos con servicios especiales para cada tipo de evento. New Style, servicio integral de catering para eventos. Que marcará el inicio de muchas historias que se desarrollarán a través del deporte. Ese deporte que incluye, ese deporte que no marca diferencia y que se nutre en valores. Lugar de esparcimiento, de recreación de niños y jóvenes, donde desplegarán las energías y se prepararán para disfrutar de un deporte en equipo. Este lugar es para todos. Y en este lugar, el deporte en equipo, como todos los ámbitos de nuestra sociedad, el trabajo en equipo es donde se avanza siempre junto a otro.
Continuamos con más información y en este caso estuvimos dialogando con el padre Juan Carlos Chipola, que va a ser trasladado a la rectoría de la catedral de nuestra localidad, así lo confirmó el obispado, y ya tiene fecha, será el 22 de abril. En su lugar va a venir a la parroquia de Realicó el padre Gerardo Cabeza, esto nos comentaba. Yo estuve en un periodo haciendo la práctica pastoral con el padre Héctor durante un año y ahora volvía por necesidad, así también en su momento, el otro día me hacía acordar a las mismas palabras que me dijo Poli, Monseñor Poli, cuando me destinó aquí, te necesito en Realicó, me dijo, cuando en ese momento yo estaba con un pie en Haití, él me dijo, no, quédate, te necesito en Realicó, y ahora el obispo me vuelve a decir lo mismo, no se habían cumplido los 6 años, no sé, yo tenía el nombramiento de párroco aquí por 6 años, pero siempre lo sabemos perfectamente los sacerdotes, que esa voluntad del obispo, si bien el nombramiento está por esa época, para que tengamos un tiempo de medida, pero si hay alguna urgencia pastoral o algo por el estilo, el obispo puede disponer. Y en eso también nosotros nos debemos obediencia, nos debemos también buscar aquello que agrada a Dios, y para nada ni se me ocurre desobedecer ni tampoco no agradar a Dios. Así que en eso confío plenamente en que esta voluntad del obispo me lleva de la mano a la voluntad de Dios. Entonces, si se quiere humanamente, uno lamenta no poder estar más tiempo aquí en la comunidad, linda comunidad. Disfruto porque hasta el 22 de abril estaré por acá. Disfruto de el paso por la comunidad, pero también sé que en todas partes está el pueblo de Dios. Y en lo que respecta a nuestro sacerdocio, no digo el mío solo, sino también el sacerdocio del padre Gerardo, que es el sacerdote que me va a suceder, está al servicio del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está en todas partes y encontramos gente muy buena también en todas partes, con ganas de trabajar, de predicar la alegría del Evangelio, entonces también la encontrará acá, ¿no? Así que este traslado es una misión nueva que todavía bien no sé en qué consiste. El obispo me ha dicho te necesito y después vamos a hablar sobre cuáles las cosas puntuales que quiero que hagas ahí en Santa Rosa. Todavía las desconozco, tengo que sentarme a charlar, por lo tanto él me irá diciendo después. Y el padre Gerardo viene con una experiencia muy rica para acá. Él es, ahora es el párroco de catedral y es el vicario general de la diócesis, o sea que también van a tener un sacerdote bastante avezado en todo lo que es la vida de las comunidades y de la iglesia. Así que me alegra mucho que quien me suceda sea él, por el bien de ustedes. Y a la vez, para los dos, es un gran desafío. Yo nunca estuve en la ciudad y él nunca estuvo en los pueblos. Así que los dos seremos aprendices. Y bueno, tenemos que estar felices donde Dios nos llama. Así que sí, estuve feliz este tiempo que pasé por aquí. Estuve muy feliz y también mi servicio pastoral que el obispo me encomendará allí, seguramente me va a hacer feliz, como lo fui en otros lugares también, ¿no? ¿Cómo está particularmente, cómo lo ve particularmente a Realicó, cómo lo ha visto en estos años en cuanto a la fe, en cuanto a lo que ha habido un crecimiento, se ha mantenido, ha habido alguna particularidad que quizás por allí ha destacado o le ha preocupado particularmente de Realicó? Indudablemente que mi mirada hace que nos falte todavía un espíritu y una impronta misionera. En todas las comunidades nos hace falta en la iglesia una iglesia, como dice el Papa, y reclama una iglesia en salida. Y eso de a poquito lo seguimos trabajando. El padre Gerardo me imagino que lo seguirá trabajando también. Por supuesto, con su carisma propio que él tiene, somos personas distintas y eso
también hará distinta alguna mirada pastoral que no deja de ser una riqueza. Y por otro lado, en Realicó es una comunidad en la cual tiene muchos desafíos, que sin el compromiso de los laicos se hace imposible llevar adelante la tarea pastoral. Uno de los desafíos es la iglesia en salida. Otros desafíos es estar más atento a la caridad de todos los días, a ver qué necesita el hermano, saber escucharnos. Si bien es cierto que hay grupos que vienen trabajando y hay mucha riqueza en esos grupos parroquiales, todavía nos falta. A veces no alcanza la cantidad de gente, ¿no?, que trabaja en el grupo. Sí, y es verdad que con más hermanos comprometidos hace que la multiplicación de los servicios llegue a más gente. Porque se trata de eso, de sentir que podemos servir a los hermanos con los dones que Dios nos ha dado. Entonces, de eso se trata. Así que espero que, y estoy seguro que el Padre Gerardo también lo acompañarán en toda la tarea pastoral, con los desafíos que tiene Rericó. Ve una comunidad muy linda, una comunidad que puede seguir creciendo y muchísimo, pero que sea una comunidad servidora. Espero que así lo sea. Era la mirada pastoral que yo tengo y tenía sobre la comunidad. Quería lograr en este tiempo una comunidad que esté atenta a las necesidades de los hermanos y que sea una comunidad servidora. Me imagino que Gerardo también, ni siquiera nos hemos sentado a charlar entre nosotros, que somos amigos, muy amigos, nos hemos sentado a charlar sobre el compartir de una y otra comunidad. Lo hemos hecho un montón de veces, informalmente, pero no ya con la mirada puesta en que uno y otro tienen que ser el sucesor de esa comunidad que compartíamos, ¿no? Bien, muchas gracias. Que Dios los bendiga mucho y la Virgen los proteja, que tengan una linda cuaresma. Pensemos que es un tiempo rico para ganar la misericordia del Señor, para que el Señor derrame sobre nosotros su misericordia. Entonces, no desaprovechemos la cuaresma. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Seguimos con más información y el día miércoles por la tarde, en cercanías de Mayonave, establecimiento Santa Ana, se registró un incendio de una cosechadora mientras realizaba su laboreo. Aquí tenemos detalles. Una cosechadora que estaba trabajando en el establecimiento Santa Ana, ubicado al sur de la localidad de Mayonave, unos 10 kilómetros al sur de la ruta nacional 188, fue destruido por las llamas en un incendio que se originó mientras estaba realizando tareas precisamente de cosecha. Dos dotaciones de bomberos voluntarios trabajaron para sofocar el siniestro. El hecho ocurrió minutos después de las 15, como decíamos, en el establecimiento propiedad de la familia Príncipe, allí al sur de la localidad de Mayonave. Estaban realizando las tareas, se trata de una cosechadora Vasali 900, modelo 1980, equipada con un recolector de maíz de 7 surcos. Según indicaron las fuentes, se encontraba trillando maíz en un lote con bastante maleza, por lo cual detuvo su marcha para desatorar uno de los acorreadores, permaneciendo la máquina en funcionamiento, pero mientras estaba trabajando allí en la parte frontal, observó que en la zona del motor comenzó a salir humo y también pudo observar unas llamas que trataron de controlar, pero no fue posible. Por lo que sabemos que en estas circunstancias, en los incendios de este tipo de máquinas, se propaga rápidamente el fuego y pese, bueno, a que trataron de hacer infructuosos esfuerzos para tratar de sofocarlo, fue imposible. Llamaron a bomberos voluntarios de nuestra localidad y para evitar daños mayores buscaron un tractor con una rastra doble acción, realizaron un cortafuego alrededor de la cosechadora para de esta manera evitar que se incendiara el lote, ya que el fuego comenzaba a correr por las malezas.
Decíamos que a esa hora, bueno, de manera inmediata llamaron a bomberos voluntarios, que obviamente por el tiempo de recorrido hasta el campo demoraron unos minutos, pero trataron de llegar lo más rápido posible. Dos dotaciones, y allí no alcanzó el agua para reducir la temperatura de la máquina, por lo que se volvió a encender. Así que hasta las 5 de la tarde estuvieron bomberos voluntarios tratando de apagarlo. No alcanzó el agua para realizar lo que se llama el procedimiento de enfriamiento del hierro, que seguramente ha tomado una alta temperatura y por eso no fue suficiente el agua. Se volvió a encender, pero bueno, allí también estuvieron ayudando personal de policial de Maisonave, que bueno, certificaron lo ocurrido con esta máquina. Así que bueno, agradecemos en este caso por las imágenes a Infotec 4.0 y también la información al Departamento de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad. También debemos decir que mientras la máquina estaba en marcha y que se había detenido, el motor se volvió a encender solo y arrancó la máquina por algunos segundos en medio de las llamas, obviamente por algún cortocircuito que seguramente accionó la misma, ¿no? Así que bueno, esto ocurrió, reiteramos, en el establecimiento Santa Ana de la familia Príncipe al sur de Maisonave. Como es habitual, llega el fin de semana y las propuestas que hay a través de la amplia grilla de nuestra señal es muy, pero muy importante. Pero también algunas sugerencias para ver qué miramos en los diferentes canales. Bueno, aquí está la propuesta. Hola a todos, ¿están listos? Entonces comenzamos con las opciones para ver este fin de semana en Cablevisión. Y comenzamos con el día viernes. Me and my sister, we have a past. El día viernes, Hansel y Gretel, cazadores de brujas por Cine Canal a partir de las 22 horas. Han pasado 15 años desde que Hansel y Gretel vivieron la aventura que los hizo famosos. Tras probar el sabor de la sangre sin unos niños, ambos se han convertido en unos auténticos justicieros, dispuestos a todo para vengarse. Pero ahora, sin que ellos lo sepan, también se han convertido en la presa y tienen que enfrentarse a algo mucho más siniestro que las brujas, su pasado. El viernes, Hansel y Gretel, cazadores de brujas, por Cine Canal a partir de las 22 horas. Y seguimos con el día sábado. Cuenta una leyenda, famosa en toda la ciudad, que cuando las luces se apagan y todos cierran sus puertas, unas misteriosas criaturas emergen en la oscuridad. El día sábado, los Bogtrolls por Universal a partir de las 21 horas. Puente Queso es una elegante ciudad de la que era post-victoriana, obsesionada por el dinero, la clase y el más delicioso de los quesos apestosos. Debajo de sus encantadoras calles adoquinadas viven los Bogtrolls, unos monstruos que salen de las alcantarillas por la noche para hacerse con los bienes más preciados de todos los habitantes, sus hijos y sus quesos. El día sábado, los Bogtrolls por Universal a partir de las 21 horas. Se acabó esconderse, ¿vale? ¡Mami! Los Bogtroll. Y continuamos con el día domingo. Verano en la ciudad de Arendelle no podría ser más cálido, no podría ser más soleado, pero está a punto de cambiar para siempre. Arendelle está totalmente congelado. El día domingo, Frozen, una aventura congelada por Disney a partir de las 20 horas. Cuando una profecía condena a un reino a vivir un invierno eterno, la joven Anna, el temerario montañero Kristoff y el reino Sven emprenden un viaje épico en busca de Elsa, hermana de Anna y reina de las nieves, para poner fin al hechizo malicioso.
El domingo, Frozen, una aventura congelada por Disney a partir de las 20 horas. ¡Resistan, chicos! Y llegamos al día lunes. El día lunes, Ex Machina, por TNT, a partir de las 07. Nathan, un programador multimillonario con fama de reclusivo, selecciona a Keynes, un joven empleado de su empresa, para que pase una semana con él en un lugar remoto en las montañas, con el objetivo de que participe en un test en la que está involucrada su última creación. Ava, un robot mujer. El lunes, Ex Machina, por TNT, a las 07. Nathan, no es tu amigo. Estoy wrong. ¿Wrong about what? Everything. Do you want to be with me? Can we talk about the lies you've been spinning me? What lies? What lies? You have to help me. You have to help me. What will happen to me if I fail your test? Y estas fueron las opciones para este fin de semana. Nos vemos pronto con mucho más. Bien, de esta manera estamos arribando al final de esta edición de nuestro Tiempo de Noticias. No se olviden, Campo al Día, los sábados a las 21, entre Potros y Palenques a las 22. Buen fin de semana para todos. Que Dios los bendiga. Chau.